nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. Todos hemos visto mil películas sobre la independencia de los Estados Unidos. Lo que pocas veces se cuenta, y por cierto en España menos que en ningún lado, es que la participación española fue decisiva para que los Estados Unidos fueran efectivamente independientes de la corona inglesa. Fue una aventura extraordinaria en la que hay un nombre que últimamente sí empieza a sonar mucho, el de Bernardo de Gálvez. ¿Cómo fue esa aventura? Vamos a verlo. La participación española fue fundamental para que las colonias inglesas de Norteamérica consiguieran su independencia. De ahí nacerían los actuales Estados Unidos. Y en ese proceso hay un nombre imprescindible, Bernardo de Gálvez, uno de los mayores héroes de la historia de España. El capítulo clave en este episodio fue la conquista de la Florida, que a la altura de 1780 estaba en manos inglesas. Gálvez era un joven militar malagueño que había llegado a la Luisiana con una misión, la de fundar nuevas colonias y ayudar a los independentistas alzados contra Inglaterra. Consciente de que la clave estratégica estaba en el control de Mississippi, en 1780 inició una campaña que le llevó al rango de mariscal de campo con solo 33 años. Inmediatamente después, puso sus ojos en Móvila, en la actual Alabama, y la conquistó. El camino quedaba abierto para la reconquista de Florida, lo cual pasaba por tomar Pensacola, el puerto más importante de la zona, pero no iba a ser fácil. Para entrar en Pensacola, había que superar una línea inglesa de fuego cruzado. A un lado, la isla de Santa Rosa, que cierra la bahía, y al otro, un fuerte inglés. Gálvez tomó la isla, pero el cañoneo enemigo hizo embarrancar al buque insignia español. El jefe de las fuerzas navales, Calvo de Irazábal, amedrentado, prohibió a nuestros barcos atravesar la bahía, y sin eso no habría asalto. Las tropas españolas quedaron clavadas en el terreno. Durante días, Gálvez y Calvo intercambiaron cartas con duras acusaciones. Pero había algo peor, se avecinaba temporal y en ese caso los barcos tendrían que volver a hacerse a la mar para no estrellarse contra la costa, frustrando definitivamente el asalto. De modo que Gálvez se lía la manta a la cabeza y decide lanzarse en solitario. Sube a bordo de su barco, el Gálvez Town, e iza la insignia de almirante. Para provocar a Calvo, le envía a un joven oficial con un curioso presente, una bomba, y con la bomba un mensaje que decía así: una bala de A-32 recogida en el campamento, que conduzco y presento, es de las que reparte el fuerte de la entrada. El que tenga honor y valor, que me siga. Yo voy por delante con el Gálvez Town para quitarle el miedo. Dicho y hecho, los cuatro barcos que Gálvez tenía a su cargo, con él mismo al frente, penetraron en la bahía bajo el fuego enemigo. Sin sufrir apenas daños, los cuatro pasaron la barrera de fuego y llegaron al otro lado. El resto de la escuadra, picada en su orgullo, siguió al mariscal. Podemos ahorrarnos los detalles de la batalla. Los ingleses se rindieron, Pensacola cayó y con ella toda Florida. Las operaciones concluyeron el 9 de mayo de 1781. Los rebeldes norteamericanos quedaron muy fortalecidos, pues su frente de combate se redujo y los ingleses ya no levantarían cabeza. En 1783 se firmaba el Tratado de Versalles, que reconocía la independencia de los Estados Unidos y confirmaba la posesión española de Florida. Juan Pérez Fonseca, muy buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un placer tenerte aquí en tiempos modernos. Igualmente. Era una deuda que tenía mostrarte aquí, además con un libro reciente sobre esta cuestión, que es Fuego en el Mississippi. Es una historia que los españoles, bueno, el nombre de Gálvez últimamente ya suena más, o sea, gracias entre otras cosas al ayuntamiento de Macharabiaya, que son los que han hecho mucho. Teresa exactamente. Valcarce. Pero en general la aventura la existencia de la Norteamérica española durante tantos siglos es desconocida por la mayor parte de los españoles. Pues sí, esto es un tema, bueno, que se enmarca dentro del gran desconocimiento que tenemos en España de nuestra propia historia. Es curioso porque somos un país, yo siento decirlo porque es una cosa poco positiva,
pero estamos un poco acomplejados. Estamos acomplejados porque desconocemos nuestra historia y lo poco que conocemos es lo que han contado de ella nuestros enemigos, a menudo callando muchas cosas que son favorables a nosotros y ensalzando o magnificando cosas negativas que no lo harán tanto. Yo comencé a escribir sobre estos capítulos cuando conocí la historia de mi paisano, Blas de Lezo, claro. Y a partir de ahí, bueno, yo pensaba que el episodio de Blas de Lezo, que es asombroso, y si fuera de cualquier otro país, pues evidentemente tendría una estatua en cada pueblo y sería conocidísimo, yo pensaba que era un hecho puntual, pues que había pasado desconocido. Pero luego he ido profundizando en cuestiones de la historia de España y me he quedado asombrado de ver, bueno, pues que desconocemos nuestra historia, que hay mil episodios impresionantes como este. Poca gente sabe que el 80% del actual territorio de los Estados Unidos de Norteamérica, incluido Alaska, ha sido español. Poca gente sabe que la primera ciudad norteamericana la fundamos nosotros en 1585. Pues San Agustín, ¿no? San Agustín, claro. De la Florida, fundada por Méndez de Avilés, un asturiano, pues señor, que llegó allí prácticamente 100 años antes que el Mayflower. Poca gente sabe pues que, bueno, que fundamos, como digo, en la costa oeste se habla del Mayflower español, el barco San Carlos, ¿no? Uh-huh. Cuando luego más adelante llegó también Fray Junípero Serra, que hizo una labor impresionante contra lo que se ha dicho recientemente de, vamos a decir, aculturación, desarrollo de la agricultura en la zona, incluso de aumento de la población en la zona, ¿no? Y de pacificación y de unas tribus que estaban enfrentadas a muerte, como por cierto ocurrió en Florida al principio, sí. Porque era así la realidad. En el episodio concretamente que hoy estamos tocando, que es el de la participación de España en aquel momento del siglo XVIII, último tercio, del levantamiento de las colonias inglesas, perdón, norteamericanas contra el imperio británico. Hay una opción política evidente. A España le interesa, claro, debilitar el poderío británico allí. Por supuesto. Bueno, es que efectivamente a España le interesa debilitar el poderío británico. España en aquel momento estaba muy unida a Francia por pactos de familia. De los Borbones, reyes efectivamente. Eran parientes, efectivamente. Y entonces España contribuye de una manera que es también desconocida porque siempre cuando se habla de este asunto todo el mundo le viene a la cabeza Lafayette y los franceses. Sí. Bueno, yo me atrevo a decir que España hizo más que Francia, entre otras cosas porque España pagó al ejército francés, al ejército norteamericano y al ejército español, ya solo por eso. España comandaba la flota, uh-huh. O sea, la armada, España mandaba sobre la flota española y la flota francesa. La batalla final, que es la definitiva, que es la batalla de Yorktown, nunca se habla de España porque efectivamente no había barcos españoles allí. No había barcos españoles allí, pero estaban todos en la retaguardia. Primero, porque los barcos franceses pudieron ir allí porque Bernardo de Gálvez les autorizó a ir. Si no hubiera tenido su permiso, por supuesto que no hubieran ido. Y segundo, que pudieron ir allí porque se recaudó una cantidad ingente de dinero, que hoy equivaldría a miles de millones de euros, para poder pagar toda esa maniobra. Todo aquello, o sea, la fuerza que se estaba haciendo desde Cuba para mantener a raya, vamos a decir, a los ingleses del sur, permitió que se ganara en la batalla definitiva. Entonces, evidentemente, al que no le interese o al que no se interese él por conocer lo que pasó, pues parece que España no estaba allí, pero efectivamente el papel de España fue absolutamente definitivo. Dentro de esa creación de un foco de conflicto en el sur que efectivamente dispersó las fuerzas británicas, es fundamental la campaña de la Florida de Gálvez. La campaña que empieza realmente es una sucesión de éxitos. En fin, generalmente siempre se subraya el valor personal del mariscal, pero es muy inteligente. Realmente son operaciones tácticamente muy bien planteadas. Muy bien planteadas y luego también contaba con muy buena gente. Concretamente la artillería española, en concreto había un artillero que los propios ingleses lo alabaron mucho porque, como se dice, donde ponía el ojo ponía la bala, ¿verdad? Y luego Gálvez, que duda cabe, que fue un hombre muy, muy valiente, muy arrojado, estuvo herido varias veces, uh-huh. Y luego el episodio que ha salido un poco en el vídeo de la toma de Pensacola es absolutamente impresionante, ¿no? Que luego le valió que en el escudo figurara la palabra yo solo, porque sí, claro, cuando vio que Calvo Irazábal, que es el que estaba al mando de la armada, decía, no, es que es muy peligroso, no podemos entrar. Y así, pues como yo tengo un barco, por cierto, regalo de los norteamericanos, por cierto, en agradecimiento, señor, por todo lo que estaba haciendo por la causa norteamericana, y al barco le llamaron Galvestown, y por eso hay una ciudad también en Texas que se llama, señor, así, Galvestown. Que todavía existe. Entonces él cogió el Galvestown y dijo, el que quiera que me siga, yo voy el primero. Y efectivamente fue y conquistó aquello.
La infantería española de aquel momento ya no es la de los tercios, es una infantería del siglo XVIII, los tercios ya no existen, pero realmente la exhibición que hacen de, ya no solo de valor, de destreza técnica en el campo de batalla ante una fuerza superior y además atrincherada, es pasmosa. Es pasmosa. Y además es muy bonito ver que era un ejército, hoy en día sería muy políticamente correcto, ¿verdad? Sí, porque había esclavos negros que se habían pasado a la zona española, ¿verdad? Había indios, claro. Había negros, había irlandeses, había franceses, había criollos, o sea, había gente pues, que creía en el imperio y que luchaba con España por la causa española, ¿no? Y luego esto me parece también muy interesante, me adelanto porque no sé si, por favor, si me ibas a preguntar, el tema de, por ejemplo, ¿quién es el primer embajador de España en Estados Unidos? Gardoqui. Si uno va hoy a Bilbao hay una calle que se llama la calle Gardoqui. Y uno dice, ¿es este Gardoqui? Pues no, el de la calle es su hermano, que es el cardenal Gardoqui. Era una familia muy buena de Bilbao, los Gardoqui, que era una familia comerciante, su empresa se llamaba Gardoqui e Hijos. Y este Gardoqui, Diego Gardoqui, fue el primer embajador de España en Estados Unidos. Tuvo también una visión, un papel muy importante en el desarrollo de la guerra, un papel diplomático. Uh-huh. Estuvo reunido aquí en España con Lee. Bueno, Gardoqui es, junto con Lafayette, el único extranjero que desfila en el desfile de toma de posesión de George Washington. Y por expreso deseo de Washington, está a su derecha. Y en el desfile, o sea, el día de la toma de posesión de George Washington, íntimo amigo de Gardoqui, el único barco extranjero que participó fue el Galveston, con salvas de honor, etcétera, que eso está tomado. Y es muy interesante también, ahora que ha salido las Torres Gemelas en la careta del programa. La primera iglesia católica del estado de Nueva York y de la ciudad de Nueva York la puso Gardoqui. Y Washington, a pesar de ser episcopaliano, tenían tal amistad que fue a la inauguración de la iglesia. Y esa iglesia, es muy curioso, cuando el atentado de las Torres Gemelas, la primera víctima de la iglesia, uno de los bomberos, fue llevado allí. Uh-huh. La primera víctima la llevaron allí y murió allí en la iglesia, y no sé si incluso está enterrado allí. Y la primera santa norteamericana, Elizabeth Seton, se convirtió en esa iglesia y luego fue canonizada, es la primera santa norteamericana, la iglesia de San Pedro. Meter todos estos datos en la caja porque al final efectivamente todo tiene que ver con todo. El hecho es que de resultas de esta campaña, la Florida, que había sido inglesa, volvió de nuevo a España y lo sería hasta que aquí la malvendimos unos años más tarde. Efectivamente, efectivamente, pero con ese territorio, claro, España llegaba desde el Caribe hasta Canadá y al oeste absolutamente todo, ¿no? Y luego en el sur teníamos... porque había dos Floridas, la actual Florida y lo que es Florida del Oeste, que son los estados del sur de Estados Unidos, Alabama y compañeros, ¿no? Un día habría que hacer un programa para preguntarnos cómo fue posible uno conseguirlo y después perderlo todo. Evidentemente será otro programa. Gálvez tuvo un final desdichado porque murió en circunstancias políticas muy complejas, muy, muy desagradables además, y muy joven, ¿no? Pero lo con que 40 dejó y tantos hecho, años, sí. Claro, lo que dejó hecho en todo caso es una historia asombrosa. Es una historia asombrosa, sí. Y la herencia permanece. ¿Cuántos estados mantienen la Cruz de San Andrés en Estados Unidos hoy en día? Empezando por el de Florida. Empezando por Florida, bueno, el día de la Hispanidad, el 12 de octubre, la Virgen del Pilar. Ese día fue el día de la que aquí nos pegamos a ver si se sacan las banderas, que si el ejército y tal. Bueno, está en internet, está en cualquier sitio, cualquiera lo puede ver. La celebración en San Agustín de la Florida es impresionante. Y cada vez más en los Estados Unidos se está viendo una vuelta de recordar y de estar orgullosos de ese pasado español. Bueno, podríamos continuar. Quiero decir, los caballos, se sabe hoy en día, porque ahora con el ADN y tal, todos los caballos norteamericanos de las películas del oeste vienen de las marismas de Cádiz, ya de España, de las marismas de Cádiz. Pues a los caballos hemos de dedicar un día un programa, porque para América evidentemente fue fundamental, pero hoy no da mucho más tiempo. Juan Pérez Foncia, muchísimas gracias. Hemos hablado de esa historia fascinante del... La hispanidad de Norteamérica sobre la persona de Bernardo de Gálvez y en torno a ese libro, Fuego en el Mississippi. Gracias. Muchísimas gracias. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias y muy buenas noches.